Molt bona nit, benvinguts a Línia 9. El foc de Horta de Sant Joan continua cremant, ara políticament. Les explicacions dels consellers Saura i Baltasar no convencen a l'oposició ni a bona part de l'opinió publicada. S'ha amagat informació, els comandaments dels bombers van estar al seu lloc aquell dia tal com tocava. Segons l'informe jurídic del gabinet jurídic Roca Associats, l'exigència prèvia del visat per empadronament decretada per l'Ajuntament de Vic s'acull a dret. Ara la pilota la té el Ministeri de l'Interior. Barcelona-Pirineus, candidatura dels Jocs d'hivern del 2022. És potser una fugida endavant, un projecte viable, una font de conflicte potser amb Aragó? De tot això en parlem ara tot seguit amb el senyor Víctor Puntes, d'Esquerra Republicana. Molt bona nit. Bona nit. Senyora Àngels Ribas, de Ciutadans. Primera vegada que ens ve, que ve a participar, espero que no sigui la darrera. Ja també ho espero. Senyor Xavier García Albiola, del Partit Popular, benvingut. Senyora Oli Gómez, Iniciativa. Senyor Raúl Moreno, del PSC. I senyor Gerard Ramí, Convergència i Unió. Bona nit. Deia, no sé si és exagerat dir, que les flames d'aquell incendi, que va ser el juliol, políticament no s'acaben d'extingir i fins i tot hi ha qui apunta que corre el perill que es puguin escampar fins a la porta del despatx de la presidència de la Generalitat, no? Home, jo aquí diria d'entrada que m'ha sorprès, jo diria que de manera favorable, l'actuació de la jutgessa. El conseller Baltasar, que ahir mateix el va dir, no?, que possiblement el que sí es va precipitar en la contundència, no?, en la que va dir lo del llamp, però que ell no ho va dir per dir-lo, sinó que perquè tenia uns informes que sí ho deia. A mi em fa molta gràcia escoltar això, quan estem parlant d'una qüestió, d'uns fets, d'uns errors que s'estan posant sobre la taula, que han anat apareixent gràcies a que els mitjans de comunicació els han publicat. Però del més competent que hi ha en aquest... del més incompetent... No, no, vostè ho ha dit. Del més incompetent que hi ha en aquest país. El primer estava ben dit. Senyora Ribas. Nosotros tampoco creemos que las cosas sean tan sencillas como está diciendo aquí mi compañera de mesa. Vamos a ver, que la gestión política ha sido nefasta, yo creo que de eso no cabe la más mínima duda. Tenemos que recordar, si tiramos de hemeroteca hacia atrás, que el conseller Saura, en la inauguración que hizo del Parque de Bomberos de Igualada, que si no me equivoco fue en junio, ya comentaba con gran autocomplacencia, que jamás los bosques de Cataluña habían estado en mejores condiciones que estaban este año. Después de que se hubiera sacado un plan de empleo con 1000 personas que las había sacado del paro, las había formado rápidamente para limpiar. Vamos a ver, las responsabilidades políticas, evidentemente, se depuran en el Parlamento y las responsabilidades penales las depurará la juez de Gandesa. En el tema de la información, yo creo que es evidente que se ha ocultado. ¿Y por qué? Porque es que ese mismo informe de los agentes rurales a lo que usted hacía mención, escasamente una semana después, se había pedido un informe a la Agencia Estatal de Meteorología en la que decía que no había habido tormentas capaces de provocar rayos en esa zona en ese momento. Y ese informe lo tenían y no está incluido dentro del secreto de sumario, es público. Si usted hubiera hablado con los representantes de los municipios de la zona o con los propios testigos, muchísimos, y no estaban incluidos dentro del secreto sumario, decían que habían visto a personas allí, que el fuego no se había originado donde se decía que se originó y que probablemente no se hubiera actuado como se debería de actuar. En cualquier caso, desde luego, quitarse los balones de en medio y decir que la culpa, que estamos intentando echar muertos encima de la mesa del señor conseller y que no podemos minimizar el trabajo que están haciendo los bomberos, eso me parece injusto. Yo no estoy hablando en ningún momento del trabajo que hicieron los bomberos. Eso se tendrá que ver, en todo caso, en los informes que ahora sí han salido, gracias a que se ha levantado el secreto de sumario. Pero ayer, desde luego, La Vanguardia, como muy bien decía él, han salido unas transcripciones, hombre, que hacen como mínimo dudar un poquito de cómo fue el operativo. Que curiosament aquestes transcripcions, aquest informe que va sortir ahir, La Vanguardia, perdona, no s'ha adjuntat a la informació que se li va fer arribar. És que la informació de La Vanguardia ahir en el Parlament es va dir que l'informe de La Vanguardia no era cert. És mentida. Supongo que les metran una denúncia per difamació. Perdoni, és mentida o que fa La Vanguardia? El que està clar és que ahir en el Parlament es va dir que l'informe, que el que deia La Vanguardia no estava, no era l'informe que s'havien fet els dies del fet. I l'informe està... Ho deia la companya, la Loli Gómez, d'Iniciativa per Catalunya.
El govern el que fa és demanar un informe. Era un llamp. Però que sigui un llamp o sigui provocat, és fruit de l'estudi i de les diferents informacions que els cansaven dels departaments, que no són els de policia, que són els rurals, tenen de la situació. On està el guany d'amagar la gent que ha estat un llamp o que ha estat provocat? On està la diferència de la gran mentida? Els que ens dediquem a la política a vegades tenim... No, no. Hombre, por supuesto. Però per això s'ha investigat. Jo crec que no, eh? Calma. El guany de la mentida... Moment, sisplau. Moment, sisplau. Deixem aquí. Jo solamente quería acotar una cosita nada más, que s'ha comentado que... Evidentemente un conseller puede cometer errores, uno, o dos, o tres, o cuántos, hasta que asumen las responsabilidades. Vamos a recordar que tanto el conseller Baltasar como el conseller Saura tienen una larga tradición de errores no asumidos, reconocidos, pero después echados hacia atrás para que sean los técnicos, porque recordemos que estaba el asunto de la sequía, que gestionó el señor Baltasar de forma lamentable, con unas estacas... ¿De forma lamentable? Sí. Perdón, que no la he interrumpido. Señora Gómez, disculpe que yo no la he interrumpido. Disculpe que no la he interrumpido. Y dentro de la zona de la cual yo vengo, de la cual yo represento, se habló mucho y de lo muy mal que se gestionó el tema de la sequía. Aparecieron unas estacas que nunca más se supo. Aparecieron unas tuberías que costaron un dineral y que nunca más se supo. El señor Baltasar llegó a encomendarse a la Moreneta a ver si plovía. Y llovió. Lo cual hace que pensemos un poco. El señor Saura ha tenido una gestión con unos colapsos de nevadas en carreteras nefasta y de la cual también se ha salido... Hombre, ¿quién es el responsable del operativo? Vamos a ver. El responsable político es el que ha de dar explicaciones políticas y pedirnos a los grupos de la oposición que no ejerzamos esa labor de control porque es irresponsabilidad política, me parece lamentable. Es decir, que lo que usted defiende es porque el señor Saura no ha ido a la Moreneta para pedir que no nevara. No, yo lo que estoy diciendo es porque el señor Saura no asume nunca una responsabilidad. Simplemente dice, ha habido un error, pero aquí sigo, en mi puesto y sin moverme. Porque están para eso, para estar en la silla. Para estar en la silla. Para estar en la silla y ser la marca blanca del PSC. Aferrados. Lo que se espera de responsables políticos de su altura y de la suya es que el análisis no se quede en eso. Ustedes conocen a los consellers. Ustedes saben la manera... Ustedes saben la manera de trabajar. Ustedes han tenido responsabilidades políticas. Ustedes ni eso. Ni en uno ni en otro. ¿Al tiempo? Sí, no, al tiempo. Al tiempo sí, va la cosa perdida. Por lo tanto, cuando ustedes tengan responsabilidades políticas, dan las lecciones que quieran de cómo se tiene que gestionar una crisis política. Bueno, disculpe, pero no le admito eso mayor. Vaya. Es decir, los responsables políticos tienen que dar explicaciones políticas y los responsables de la oposición tenemos que exigir que se den todas las explicaciones que haya generalmente razonables. Que usted pida la dimisión de un conseller, lo puedo entender, que pida la dimisión de un conseller. Lo que es bo es de anar, y quan un governa y un treballa, es pot equivocar. Està clar, però aquest programa ha tingut, ha recorregut tota la legislatura i el que quedi. Home, no hi ha hagut ni una dimissió. Senyora Gómez, que no passa res perquè el senyor... Escolti, no passa res perquè el senyor Saura se'n vagi, tampoc. Home, i tant. És que jo crec que no s'han d'anar perquè no ho ha fet malament. Dèiem que el prestigiós gabinet jurídic Roca Associats, per encàrrec de l'Ajuntament de Vic, ha elaborat un informe en el que havia dit que, escolti, aquesta premissa de demanar, en aquest cas, visat a la gent que s'empadrona, no, més enllà de les matisacions que es vulguin fer, però genèricament no vulnera la legislació vigent. Jo crec, no crec en profunditat l'Ajuntament de Vic ni la Societat de Vic, però entenc i crec que respon a una dinàmica totalment local, de debat local. Entenc perfectament que l'Ajuntament de Vic i els partits polítics de l'Ajuntament de Vic hagin volgut generar una discussió política d'alt nivell respecte a la immigració amb aquesta decisió, i jo crec que no és un debat molt important. No s'empadroni ni això queda aquí, no. El debat de l'empadronament porta darrere una sèrie de conseqüències. I s'han d'afrontar amb valentia aquells que defensem que alguna cosa es té que fer amb l'actual situació de crisi econòmica respecte als immigrants en situació irregular. Diu, mira, t'explico una anècdota, em va passar fa dues setmanes, em deia el metge. Diu, va vindre una persona, diu, concretament era del Marroc, que tenia un problema a la cadera, que caminava malament, un home dels 50-60 anys, no recordo, caminava malament, i va dir que volia operar, que volia operar. I diu que el metge li va contestar, m'explicava a mi, no? Diu, escolta, li va preguntar, ¿usted cuánto está? ¿Desde cuándo está así? Diu, no, desde siempre, tal y cual. Diu, ¿y en su país? Diu, no operan, por eso quiero operar aquí. Diu, pues mire, pues si no han operado en su país, si ha aguantado 50 años, seguramente podrá aguantar 50 más. Per això estem com estem, també. És a dir, un dels grans problemes que tenim en aquests moments és que hi ha administracions
que el que promulguen és la lluita per una plaça. És a dir, la lluita, el que provoca bàsicament l'enfrontament, jo ho dic per, en part, una cosa que conec, que és l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, bàsicament es planteja que l'administració s'amaga darrere de la gent i el que fa és, us poso una plaça a disposició, mateu-vos. Val? I provo... no, sí, no. I provoquen l'atenció de la gent i provoquen que els discursos es tensin. Perquè... Lo que está clarísimo es que no es pot utilizar el padró per excluir a persones que després continuaran vivint. Som capaços també d'anar també construint altres situacions en el lloc d'origen i si no, continuaran venint menys, perquè això està claríssim, que la convivència a Catalunya i als pobles i ciutats sigui cada vegada millor. Sí, Arribas. El problema de la migració, sobretot lo primero que hay que pedir es coherencia. Coherencia porque primero, no se puede legislar según sea el ciclo económico. La inmigración la has de regular independientemente de que sea época de bonanza o que sea época de crisis económica. Tú no le puedes cambiar los derechos y los deberes a la ciudadanía según las cosas vayan mejor o peor económicamente hablando. Ese es un punto. Y segundo, sí que es cierto que es un tema que está legislado desde la Comunidad Europea con unas normativas que se aplican directamente por las leyes del Estado, pero que los padecen directamente los ayuntamientos. Y ahí es donde se ha de pedir la coherencia, es decir, el discurso o las leyes que se ejercen desde el gobierno del Estado por parte de los mismos partidos que luego están en los ayuntamientos, tiene que ser el mismo. A mí lo que no me vale es que, por una parte, el PSOE en Madrid diga lo de papeles para todos y el buenismo sin más, y luego en el ayuntamiento de Vic se plantee cosas como no empadronar a los extranjeros. Es que aquí es un tema tan delicado y que toca tanto la fibra de la ciudadanía, que está en peores condiciones sociales y que es tan fácil exacerbar sus ánimos, que un discurso que no sea razonado, competente y claro, nos puede llevar a tener conflictos gordísimos, y no solamente en la zona de Vic, no solamente en la zona de Vic, gordísimos problemas. Y nos hemos de sentar todos de una vez para poner en claro las políticas migratorias en este país que no se han puesto claro nunca, nunca. Marchem.